Mi nombre es Fernando Villegas, pertenezco al resguardo Centro Miraflores. El cuento mío es cortico. Una apuesta que hicieron la garza y el colibrí. Bueno, un día encontraron los dos socios. Entonces el colibrí dijo a garza: vamos a hacer una apuesta, ¿qué llega primero a otro lado del mar? Y entonces garza dijo: listo, hagámosle. Bueno, alistaron. Por día, por la mañana, alistaron para empezar la apuesta. Entonces el colibrí dijo: usted salga primero porque yo vuelo muy rápido. Y bueno, entonces la garza dijo: no, salimos juntos, vamos a ver quién llega primero. Entonces el colibrí dijo: sí, vamos entonces. Y colibrí, ambos salieron juntos de la apuesta, y la garza, como es lento volando pero seguro, él vuela lejos. En cambio el colibrí, él vuela pero rapidísimo, pero entonces cansa rápido. Y salieron juntos, o sea que era para cruzar otro lado del mar. Entonces la garza arrancaron juntos y se fueron. Bueno, la garza se iba lentamente, y colibrí se arrancó con rapidez. La velocidad que él llevaba, entonces alcanzó rápido. Como la garza, a volarse, las patas de él deja atrás como una cola. Y entonces colibrí hizo una trampa. Y entonces el bichito de colibricito se cansó y descansó en la pata de la garza y se fue, lo llevó la garza. Miró él faltando poquito para llegar al punto donde iban a llegar. Y entonces el colibrí salió rápido, entonces llegó primero, como tiene velocidad él, y llegó primero. Y entonces la garza llegó de segunda y dijo: ahí se pusieron a alegar entre ellos. Pues usted me hizo trampa porque yo traje más lejos. Y colibrí dijo: no, y como usted sabe muy bien, porque yo vuelo más rápido.